es el contribuir en mayor o menor medida a que el país avance. El trabajo público es muy motivante. Siempre lo que mantiene a uno motivado y pues dando el 100% es el saber que lo que estamos haciendo ayuda a disminuir la pobreza, por ejemplo, ayuda a lograr que haya mayor crecimiento, mayores oportunidades de empleo para la gente. La suma de todos es lo que nos va a hacer progresar como país. La experiencia de Harvard fue maravillosa. Por una parte, el compartir clases con profesores pues muy experimentados, a quienes les aprendí mucho, con los alumnos también de prácticamente todo el mundo, que venían ya con experiencias propias y que hacían que las discusiones en clases se enriquecieran. Por supuesto, la solidez técnica de las materias, que es el diseño, lo que es la aplicación, implementación, seguimiento de las políticas públicas. La forma en la que se desempeña, en que se llevan a cabo las clases basadas en casos prácticos, ayuda mucho en la vida real. No es lo mismo ver algo en teoría que aplicado a una experiencia concreta. Eso creo que me dejó mucho. La visión internacional, multidisciplinaria, multicultural, el vivir fuera, el ver las cosas desde otro país, comparar cómo va México, creo que en su conjunto, pues eso es lo que más recuerdo y aprecio de mi educación en Harvard. Primero, yo creo que el inglés es fundamental, queramos o no, sigue siendo el idioma universal. En materia de economía y presupuesto, el trato con la OCDE y diversas reuniones, pues se requiere, y me ha ayudado, por supuesto, el inglés. Tener la oportunidad de ver a México justo en el país vecino que comparte los mismos problemas o varios de los problemas que tenemos, el conocer qué opinan de México en Estados Unidos, el ver la interrelación, los efectos de la integración, tanto comercial, económica, la relación política. Y finalmente, también creo que fue muy importante el espíritu competitivo que caracteriza a las universidades americanas. Siempre tratar de dar lo mejor de uno, de sobresalir, de superar cualquier adversidad. Y también la cultura de rendición de cuentas y transparencia. Creo que pude apreciar de cerca en el accionar del gobierno, en las políticas públicas, estas características o virtudes dentro del contexto de la democracia. Y pues me han servido mucho para seguir impulsándolas en el contexto mexicano, con las características, por supuesto, económicas, culturales, históricas mexicanas, pero son valores en los que también creo profundamente. Creo que un posgrado a la vez especializa, y hoy, pues, con el grado de integración que tenemos internacional, y la necesidad de abarcar temas muy específicos, la especialización es fundamental. Pero también nos da una visión más general que puede complementar áreas específicas, ¿no? En el caso concreto puede dar una visión más amplia a alguien que se especializa en temas técnicos, pues de los temas de humanidades, o áreas de interés, disciplinas particulares, como son en el accionar público, desde el diseño de políticas o la oratoria o la negociación. El estudiar un posgrado es una necesidad. Yo creo que para poder avanzar, tener mayores oportunidades de progreso, de mejor remuneración, definitivamente, y mayor preparación, pues definitivamente recomiendo estudiar un posgrado. A
A mí me ha tocado vivir en una etapa en la que, entre broma y broma, decimos, pues, hemos pasado varias crisis, ¿no? Desde los 70s, 80s, 90s y ahora esta reciente crisis que viene de fuera, crisis internacional que también ha repercutido en México. Sí hemos aprendido mucho de lo que ha ocasionado las crisis económicas en México. La educación superior y en particular en temas económicos, pues ha puesto especial interés en conocer las causas, las razones que han llevado a estos episodios de crisis que ha vivido México. Y no solo nos ha preparado para entender y prevenir que sucedan estas crisis, sino como ahora es el caso, nos ha enseñado también, nos ha preparado a reaccionar ante crisis que no sean producto de, o que no provengan o que tengan su origen en la economía mexicana. Estamos más integrados en todo el mundo y en ese sentido, pues debemos estar atentos a ver qué hacen todos los países. Creo que la educación en México sí está permitiéndonos con todos estos instrumentos conocer las mejores recetas y estar mejor preparados. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir mejorando la calidad de la educación en todos los niveles, creo yo, desde básica, media superior y superior, y por supuesto un reto muy importante es aumentar la cobertura para lograr pues estar todavía mejor preparados y más conscientes de la realidad económica mexicana. Un libro que me marcó mucho, en realidad dos libros diría, uno que me gustó mucho y me marcó fue Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Creo que este debate entre el bien y el mal, entre el fin y los medios, los aspectos morales que tiene la obra, los valores han sido muy importantes en mi vida y recuerdo que me marcó mucho. El segundo libro es una novela, es 100 años de soledad. Me recuerda mucho, guardada debida proporción, a las historias que me contaba mi abuela de pequeña, de pequeño yo, en Chiapas, ella era comiteca, y pues también recuerdo, me marcó mucho el conocer guardada debida proporción algunas de las historias que suceden todavía en el México contemporáneo, o por lo menos de hace mitad de siglo.